Buenas tardes a todos. Seguimos hoy con este ciclo de conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español y nos va a hablar del Tesoro de San Genaro, Cristina Repka de Lombas, que todos ustedes creo que la conocen, pero de todas formas sí me gustaría dar una miscelánea sobre su currículum. Es licenciada en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un posgrado en la universitario en Petrología de Rocas Ígneas y Metamórficas en la UCV. Es ingeniera geóloga por la Universidad Central de Venezuela, diplomada en gemología en el Instituto Gemológico Español, en graduación de diamante, experta en piedras de color y especialista en las gemas de origen orgánico, de las que ella es profesora en el instituto y ha dado innumerables cursos y conferencias. Por lo tanto, se puede decir que es una especialista también en ese tema. Por supuesto, también es tasadora de joyas y gemas. Muchas gracias, José María. Buenas tardes a todos. Aquí vemos en la primera foto de portada una panorámica de la ciudad de Nápoles, que es el epicentro de esta historia. Está situada en la parte del meridional de Italia, aquí ven el mapa. Y es un cruce de caminos de civilizaciones que comenzó hace muchísimos años, en el siglo VII a.C. Los primeros pobladores fundaron la ciudad de Pitacuse, que es la ciudad más antigua de la Europa Occidental, de esta civilización. Posteriormente, en ese mismo siglo, se trasladaron a Cumas y un poco más adelante fueron a fundar Parténope. Después de vencer a los etruscos, se extendieron hacia adentro y fundaron la ciudad de Neápolis, que sería el actual Nápoles. Aquí en esta foto de satélite podemos ver también el Vesubio, que se ve aquí. Bueno, la historia de Nápoles es una historia muy rica, ya que aparte de los romanos y los bizantinos, también hubo regentes de angiovinos, franceses, españoles y austríacos, entre otros. Posteriormente ya pasó a ser una república en 1861. Y durante toda esa larga trayectoria de ciudad hubo múltiples intercambios culturales que hicieron a esa ciudad centro de las artes y de la orfebrería y del trabajo de la plata también, en el cual han destacado enormemente los maestros italianos. San Genaro, nuestro protagonista, nace alrededor del año 275 en Benevento, en Campania, Italia, donde era obispo de Campania. Fue condenado a muerte en el año 305 por el emperador Diocleciano del Imperio Romano de Occidente en Pozzuoli. Aquí vemos dónde está Benevento, para que os hagáis una idea, y aquí estaría Nápoles. La relación entre San Genaro y la población de Nápoles es una relación de amor y de fe que lleva ya 1600 años, que nunca ha decaído, por lo cual es una historia viva que se manifiesta en la ciudad de muy diversas maneras. Entre otras, aquí vemos un mural pintado por el artista callejero napolitano Jorita Hodge en 2015. Cada víspera de la festividad de mayo de San Genaro, cuando fueron trasladados sus restos, se hace una procesión desde la Catedral de Nápoles hasta la Iglesia de Santa Chiara y se lleva el busto angiovino engalanado con joyas y las vestimentas, así como el relicario que tiene las ampollas de sangre del santo. Este tesoro tiene una cualidad muy particular y es que pertenece a la ciudad de Nápoles. Todo ello fue hecho por la contribución de los ciudadanos, tanto ricos como pobres, como regentes, como reyes. Y la iglesia no tiene participación en el mismo. De vez en cuando hay algunos intentos de entrar en la diputación,
personajes de la iglesia, pero son rechazados porque quieren que su santo sea un santo cívico, ciudadano. Aquí vemos la Catedral de Nápoles. Dentro de la Catedral de Nápoles se encuentra la Capilla del Tesoro de San Gennaro, aunque no pertenece a la iglesia, sino que pertenece también a la ciudad y tiene entrada aparte. Y durante muchísimo tiempo fue pues, el cúmulo de trabajos de todo tipo, o sea, de esculturas, estatuas, pavimento, puertas, mármoles, etcétera, que ya vamos a describir más adelante. Aquí se encuentra el busto de San Gennaro y la ampolla está guardada detrás del altar, en una caja fuerte de plata, cuyas llaves se hicieron en España, cuando era la época de los reyes de Aragón. En este enlace pueden ver ustedes, si lo buscan en internet, la última procesión de septiembre, que es el aniversario de la muerte de San Gennaro, el 17 de septiembre, que fue la última vez que se licuó la sangre. La sangre se licúa dos o tres veces al año, a veces incluso sin tener nada que ver con las festividades, y de eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Aquí pueden observar el relicario, que es de plata y plata dorada, que tiene de diferentes épocas, que después lo vamos a describir con detalle, y vemos la ampolla grande con la sangre, o el líquido, porque en realidad nunca se ha abierto esa ampolla, y otra ampolla más pequeña que está a la derecha, que aquí no se ve, que también tiene unas gotas de líquido. Aquí vemos la sangre que tiene el nivel aquí, en uno de esos momentos en que se ha licuado, pues mueven el relicario para que los fieles vean que se ha licuado la sangre. Luego más adelante vamos a hablar sobre este tema un poquito más, porque hay diversas teorías de por qué esto sucede, y hay explicaciones científicas que, bueno, podrían ser la explicación de este misterio. Adyacente a la Catedral de Nápoles se encuentra el Museo del Tesoro, por el cual se puede entrar también a la Capilla del Tesoro, del cual forma parte. La Capilla del Tesoro, entonces, como vimos, están sobre todo esculturas, estatuas, bustos, y aquí en el Museo del Tesoro están otras piezas más importantes y sobresalientes que de vez en cuando van cambiando, muestran unas, muestran otras. Y vale la pena, si visitan Nápoles, ir a verlo. En este anfiteatro romano en Pozzuoli, se supone que fue a la salida del mismo. No, en este anfiteatro era donde iban a llevar a San Gennaro y sus compañeros que habían ido a visitar a uno que estaba preso y les hicieron tratar de renegar de su fe, y al no conseguirlo, entonces los llevaban aquí para entregarlos a los leones. Pero debido a unos contratiempos que no sabemos, no aconteció esto y fueron decapitados. En la decapitación se supone que una mujer fue la que recogió la sangre del santo, que luego fue a parar a las ampollas de cristal, que están datadas del siglo III y IV. Bueno, breve historia del tesoro. En 1305, el rey de Nápoles, Carlos II de Anjou, ordenó construir un busto relicario de San Gennaro y el cuerpo principal del relicario, donde se alojaron dos ampollas de sangre. El primer testimonio escrito de la licuefacción de la sangre fue en el Chronicum Siculum en 1389. Antes de esto no hay ninguna referencia a este fenómeno o milagro. A partir de allí se ha licuado ininterrumpidamente, aunque no siempre se licúa, y como he dicho, también se licúa a veces en traslados que no están relacionados pues con el mantenimiento de la iglesia o de los artefactos que los mueven. Entonces, al parecer, en alguno de esos momentos se ha licuado la sangre también. En 1527 nace la Diputación del Tesoro de San Gennaro, fruto del tejido político y social de Nápoles. La Diputación, constituida en 1601, es una institución laica que consta de 12 miembros, dos por cada barrio de Nápoles. Se asigna la construcción de la Capilla del Tesoro de San Gennaro a la suma de 16.000 ducados.
y la construye el arquitecto Francesco Grimaldi. En 1203 la Diputación ordenó la apertura del Museo del Tesoro de San Gennaro, por lo tanto es bastante reciente. Las reliquias del santo, que constituyen un trozo del cráneo y la sangre, se guardan en la Capilla del Tesoro dentro de la Catedral de Nápoles y nunca se guardan en ningún otro sitio desde que se construyó esta catedral. El tesoro tiene una historia de más de 700 años y nunca ha sido saqueado, robado o utilizado para financiar guerras. Es el tesoro más antiguo conocido, equiparable o incluso, dicen algunos, que más valioso que el tesoro de Inglaterra, de la corona, y el de los zares de Rusia. Tiene catalogadas 21.600 obras en su archivo histórico. El busto relicario de San Gennaro se ordenó hacerlo en 1304 por el Carlos II de Anjou. Es en plata dorada, esmalte y piedras preciosas y realizado por los orfebres y plateros franceses angiovinos, Etienne Godefroy, Guillaume de Verdelet y Millet de Auxerre. Conservado por 300 años desde su creación en la Capilla del Tesoro Viejo de la Catedral, esta última terminada en el segundo decenio del 300. O sea que es muy antiguo. Aquí podemos ver, luego vamos a ver un poco más de detalle, que tiene 70 por 60 centímetros y una base de 30 por 60. El busto relicario aquí desvestido, porque en la anterior veíamos que tenía puestas las vestimentas, como dije, está hecho en plata repujada, cincelada y dorada en varias piezas que luego se han ensamblado. Está constelada con 63 botones circulares en esmalte opaco, en azul y rojo sobre plata con el motivo Adharma Regia. 167 piedras de color que fueron sustituidas a lo largo del tiempo, originalmente en cabujón y de color rojo, rubí, granate o azul, zafiro. El relicario es un objeto de 1,30 por 60 centímetros en plata dorada y está compuesto por una parte tardo medieval de alrededor de 1370, que es la parte de arriba, y una parte de edad barroca, que es la parte que forma la base rectangular, hecha por Giovan Battista de Falcó en 1643. Tiene una esmeralda en el centro, bajo la que se acoge el recipiente que contiene las ampollas de sangre. La primera mención a las ampollas con sangre es de 1389, como dijimos anteriormente. El voto de la ciudad de Nápoles. El 13 de enero de 1527, debido a la cantidad de tragedias que habían acontecido en Nápoles, como la peste, una erupción del Vesubio y la guerra entre España y Francia, los ciudadanos hacen un voto solemne notariado para la construcción y la dotación de la nueva capilla del Tesoro de San Gennaro, si ésta los ayudaba a liberarse de los tres flagelos que sufrían. Dentro de la Real Capilla del Tesoro podemos observar aquí la reja de bronce y el pavimento diseñado por el arquitecto y escultor Cosimo Fandago. Tenemos muchos objetos de plata, jarrones y esculturas y estatuas y bustos. Aquí hay un detalle de la base de uno de los jarrones que decoran el altar mayor de Gennaro Monte. El frontal de plata del altar mayor es del siglo XVII y está hecho por Gian Domenico Vinaccia. Como he dicho, hay muchas estatuas de plata dentro de la capilla del tesoro y parece ser que es el sitio donde más riqueza de plata hay en el mundo. Hay 54 estatuas y bustos. Obviamente las de plata han sido primero hechas en otro material y luego han sido vaciadas en plata y luego cinceladas y cubiertas también con oro. En este caso tenemos un busto de San Agripino, obispo, busto en plata y plata dorada de Aniello Treglia, platero, Andrea Falconi y Cosimo Fandago, escultores, de 1672. Los orfebres y los plateros napolitanos tenían una excelencia artística muy notable que era conocida en todo el mundo en aquel entonces y también ahora.
Aquí otro busto de San Filippo Neri, escultura en plata fundida, repujada y cincelada y con bronce dorado, atribuida a Onofrio d'Alessio. A continuación veremos unas vestimentas, vestiduras litúrgicas, que casi siempre están bordadas con hilos de metales preciosos, plata u oro, sobre seda, raso de seda, etc. Aquí tenemos un detalle de la manufactura napolitana de esta tela. Aquí hay un detalle de una escultura de alabastro y un rincón donde están los exvotos para el santo, que son los objetos que dejan los creyentes para pedir favores al santo y que dejan allí como pago por su petición, si es concedida. Además de la Capilla del Real Tesoro y el Museo del Tesoro, está el archivo de la Real Capilla del Tesoro de San Gennaro. Está situado en el Palacio de la Diputación. Y en 1753 se ocupaba de este acta santorum el padre Volandisti. En 1776 se inauguró el archivo de la Real Capilla de San Gennaro, donde vemos que hay 21.610 obras catalogadas, de las cuales nunca ha desaparecido, ni se ha extraviado, ni se ha dañado ninguna, lo cual ya de por sí es un hecho increíble. Vamos a pasar ahora a ver los objetos preciosos que están en el Museo del Tesoro. Uno de los más valiosos por lo antiguo que es y por estar constituido por numerosos objetos que fueron donando para el culto del santo, los regentes que se fueron sucediendo en el reino de Nápoles, es el collar de San Gennaro, que se llama. Hubo una parte antigua que es esta, a la cual se le fue añadiendo diversos objetos. Allí hay pendientes, hay broches y hay otros objetos que se han ido enganchando según se iban donando. Y este collar se lo ponen cuando sale en procesión. Fue encargado en 1679 por la Diputación a Michele Dato. Para empezar, se tenían unas cuantas piedras preciosas depositadas en la caja fuerte de la Diputación, que se las dieron al orfebre para que las utilizara en este primer tramo, que fue el que realizó él. Y además se compraron otras por el encargo. Posee 13 mallas de oro con diamantes, rubíes y esmeraldas, a las que se le fue añadiendo otras joyas a lo largo de 200 años. El collar original, compuesto por una cadena de oro maciza con 6 elementos circulares que se llaman tosoni, que serían estos, y 7 gigli o lirios interpuestos entre los tosoni, con cruces formadas por gruesas gemas encastadas al busto español de la época. Tiene 1.533 gemas, 901 diamantes, 489 rubíes, 143 esmeraldas, todas engastadas en forja en oro amarillo. En la parte apical tenemos un broche de Mariano Imparato, este que se ve aquí. Aquí podemos observar unos pendientes también. Un anillo de diamante de María José de Saboya, que está aquí. Unos pendientes de perlas brillantes donados por una devota después de la epidemia de peste de 1844, que son estos dos que están aquí. Chapa central con esmeraldas y brillantes, comprada a los herederos Giuseppe Izzo en 1732, que sería esta de aquí. Tenemos una joya de rubíes y brillantes con 4 pequeñas flores esmaltadas donadas por Carlos de Borbón en 1734. Cruz de diamantes con chapa donada en 1738 por María Amalia de Sajonia, que está aquí. Savigné con 64 diamantes con talla rosa holandesa, 4 esmeraldas y 248 brillantes, donado por la reina Cristina de Saboya en 1832. Debajo sería esto de aquí. Debajo la cruz de diamantes y esmeraldas donada por José Napoleón Bonaparte en 1806.
un broche en forma de ramillete de flores con brillantes del siglo XIX, que se creó donado por María Inmaculada de Borbón en 1929, que es este que está aquí. Debajo, broche con peridotos y brillantes donado por Víctor Manuel II de Saboya. A cada extremo, dos broches con olivino, o peridoto, mejor dicho, que sería el término gemológico. Esmeraldas y diamantes de 1844. Una flor de lis con diamantes de María Inmaculada de Borbón, duquesa de Sajonia. Pieza de tres partes de zafiro y diamantes, que sería esta, de Francisco I de Borbón, de 1825. Cruz con brillantes y zafiros, esta. Orfebre Michele Lofrano, donada por su madre María Carolina de Austria en 1775. Broche de luna creciente, que no se ve muy bien, pero está aquí, de diamante del siglo XVIII, que se usaba como ornamento de cabello, duquesa de Casacalenda, 1799. Cruz de peridotos y diamantes, de Manuel II de Saboya, de 1862. Otra de las grandes obras orfebres que hay en el museo es la mitra de plata dorada con gemas, realizada por Mateo Treglia en 1713. Plata dorada y oro. Tiene 3.962 gemas, 3.326 diamantes, 168 rubíes y 198 esmeraldas. Aquí podemos ver un detalle de la fastuosidad de la mitra, que verla en persona es algo fantástico. La mitra tiene también estos artefactos que se cuelgan detrás, también engalanados con gemas. A continuación vemos el crucifijo del altar hecho en plata y en coral de 1707. Cáliz de Michele Lofrano de 1761, donado por Fernando IV de Borbón, donde podemos ver aquí rubíes, esmeraldas, diamantes, haciendo unas pequeñas guirnaldas. Un píxide de oro con gemas de 1831, donado por Fernando II de Borbón. Aquí vemos también los detalles de las gemas, rubíes, zafiros, diamantes, esmeraldas. Custodia de plata dorada con gemas de 1808, donada por Gioacchino Murat. Hay que destacar la cruz episcopal en oro con diamantes y esmeraldas de 1878, donada por el rey Humberto y la reina Margarita de Saboya. A continuación vemos un píxide en oro, coral y malaquita de 1931, realizado por la familia Scione de Torre del Greco y donado por el rey Humberto II de Saboya. Vemos que tiene los corales tallados aquí, en forma de bustos y turquesa, malaquita, perdón. Aquí se ve un poco azul, pero es malaquita, o sea, es más bien verde al natural, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Si quieren detalles de alguna otra cosa, pues entonces podemos abrir el turno de preguntas. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta. A mí me parece muy interesante la descripción que has hecho, Cristina. Bueno, soy Benjamín Calvo, ¿no? Hola, Benjamín. Me estáis viendo. Bueno, aprovecho para saludarte, que hace tiempo que no te veía. Gracias. Y me encanta verte de nuevo. Igualmente. Oye, este tesoro tan fabuloso que has dicho, bueno, has glosado algunas de las piezas más importantes que tiene. Por lo que has significado, tiene bastante relación con España, con la época en que España dominaba Nápoles. Y sí. ¿Podrías ampliarnos un poco más? Porque, claro, parece que ahí el dominio español y algunas de las personas que has citado, si no me equivoco, tienen alguna relación con las dinastías españolas. ¿Cómo fue, por otro lado, que tú has accedido a este tesoro? Porque la verdad es que yo no tenía tanta constancia de su existencia. Así es. La cuestión es que nosotros en el IGE fuimos a un viaje organizado por Enrique Marcos. Sí.
Fue en 2011 el viaje ya, hace muchos años. Y fuimos a Nápoles con la intención de ir a ver Torre del Greco, donde está la escuela de coral. Y bueno, era un viaje turístico y cultural. Entonces, en una tarde que teníamos libre, yo elegí ir a ver el Museo del Tesoro, San Gennaro, y yo también me quedé sorprendida, pues, porque bueno, todo el mundo hemos oído hablar del tesoro de la reina Isabel y del de los zares, pero yo nunca había oído hablar del tesoro de San Gennaro realmente, ¿no? Entonces realmente me quedé alucinada, pues, con esa riqueza que vi. Esa es la verdad. En cuanto a lo de la historia, es una historia bastante complicada, como hemos dicho. Voy a mirar aquí si tengo los detalles. ¿Sabes? Sí, perdona que mientras miras eso, hay constancia, porque estos tesoros eclesiásticos. Eclesiásticos o civiles, pero vamos, en este momento me refiero a los eclesiásticos, muchas veces no han sido analizados. ¿Sabes tú si ha habido algún estudio sobre estas esmeraldas, estos diamantes? ¿Alguien los ha estudiado? Sí, ¿O... yo tengo aquí un libro, que no sé si lo veis aquí, Las maravillas del tesoro de San Gennaro, que lo compré allí en Italia cuando estuve, y ahí de las piezas principales hay estudios gemológicos. Sí. Porque como tú sabes muy bien, en el Instituto Gemológico hemos tenido oportunidad de hacer estudios de algunas piezas de orfebrería clásicas o históricas muy valiosas, como por ejemplo la corona de Recesvinto del Tesoro de Guarrazar, que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional, o sobre todo también la Custodia de Toledo. Y entonces son oportunidades no muy frecuentes, por lo menos. Desde mi punto de vista, el Instituto Gemológico no ha tenido muchas oportunidades de acceder a estas joyas tan valiosas. Entonces, yo no sé si en Italia la costumbre es otra y tal vez han permitido que estas joyas tan espectaculares y tan valiosas hayan sido estudiadas por gemólogos. No Sí, sé si el collar tienes en idea. cuestión, tengo aquí en el libro una investigación gemológica del collar de este que vimos de 1679. Voy a poner otra vez la diapositiva para verlo mejor. Dice la cantidad de gemas, que ya lo hemos dicho antes, un diamante, 901 diamantes, 489 rubíes y 143 esmeraldas, todos engastados en oro blanco, en oro amarillo batido y modelado sobre un perfil, no siempre regular, porque a veces las gemas no eran un poco irregulares, ¿no? Como son Sí, solían a lo ser largo de irregulares. tantos años. Claro. Y pues ellos le dan mucha importancia a las esmeraldas como cosa simbólica también. Y las esmeraldas, algunas parece ser que son de origen colombiano Sí, eso estoy seguro, y porque otras son de otro lugar, sin determinar, ¿no? yo apostaría a que son casi todas colombianas, porque dada la época, después de la conquista española de la parte de Colombia, etcétera, como sabemos todos, hubo un enorme flujo de esmeraldas. Si bien algunas eran anteriores, pero eran bastante malas de calidad. Pero en fin, eso es lo que me gustaría Sí. saber, si se ha podido constatar el origen, porque en las Dice, esmeraldas sí se. la utilización de las esmeraldas no es casual y según alguna leyenda se había asociado la esmeralda con Lucifer y que se había caído del ángel cuando fue expulsado del cielo en el Apocalipsis. Eso es de cuando la ha significado. También según algunas leyendas medievales del Santo Grial, el cáliz de donde bebe Jesús en la última cena fue realizado en esta gema verde. Por los primeros En cristianos. esmeralda. Eso dice Bueno, aquí. qué curioso. Sí, a ver, ahora en cuanto a la cuestión técnica, como decíamos, son 1533 gemas, 1901 diamantes de formas diversas, cuadradas, rectangulares, ovales y triangular también. Los tallas tienen, bueno, diversas técnicas de ejecución, unas mejores y otras peores, ¿no? Lapidarias y se distingue sobre todo el tallo, la talla rosa holandesa, la rosa simple, la tabla simplemente, o sea, cortada la tabla en los más antiguos y mixto. Los rubíes son de forma oval y rectangular y el típico talla mixta.
Las esmeraldas de forma oval, rectangular, cuadradas y en cojín están elaboradas según el esquema de rosa holandesa. ¿Cómo se llama? Ay, me fue la cosa en español. En escalera, bueno, la típica de las esmeraldas y mixta. El origen no dice nada de si dice, se el sabe. Análisis, el análisis al microscopio de las esmeraldas pone en evidencia características internas de varias fases. O sea, de fase sólida, líquida y gaseosa. Sí, sí. Metales de calcita que indican una proveniencia de unos yacimientos colombianos. Sí. Hay otras que tienen características internas que se pueden referir a otros yacimientos, a diversos yacimientos, como son zonas de color, estructura de crecimiento, cristales negativos, grupos de cristales de rutilo en nido, que dicen que pueden provenir de la antigua Birmania. Y los rubíes, bueno, hay algunos que parece que vienen de Tailandia, pero por lo demás, cuando se estudió esto ya no estaban tan... Me imagino que esto no lo dejan sacar de allí de... No, claro, eso, de este, bueno, sitio, y sería difícil a lo mejor que alguien accediera. Pero bueno, no sé yo de un estudio más reciente aparte de este. Nada, está claro que el Instituto Gemológico, contigo al frente, tiene que proponerle a estos señores de San Gennaro que nos dejen estudiar esto. Y si es posible, hasta que nos lo paguen, que nos paguen, bueno, el estudio. Eso sería. Aunque sea ir allí, ya me parece una buena invitación. Eso sí. Y volver a ver el tesoro, desde luego, es un privilegio. Desde luego, desde luego. Pero sí, qué interesante sería poder acceder al estudio de algunas de estas gemas para tratar de determinar el origen, sabiendo cómo sabemos los siglos en los que fueron incorporadas, ¿no? Porque, pues tal vez, claro, escribiendo al museo. O a la Diputación, mejor dicho, a la Diputación. A la Diputación, de, sí. Sí, de San Gennaro, o sea, sí, de Nápoles. Sí. Tal vez ellos tengan estudios que puedan facilitar. Pues eso es una idea interesante, sí. Sí. Porque el tesoro, desde luego, es espectacular. Lo que pasa es que convendría saber más datos, ¿no? Sobre, por ejemplo, esos peridotos tan espectaculares que hay ahí en esa época. Pues no sé de qué origen pueden ser, porque claro, ahora sí tenemos peridotos de Asia, etcétera, de otros lugares, pero en esa época no sé. Desde eso luego. A lo largo de 200 años, porque acuérdate que fue desde 1600 y pico hasta 1000, casi, sí, cuando la República, pues, de 1861, sí, sí, por ahí. Pero bueno, en todo caso, la incorporación de estos, de estas gemas, a mí me parece un tesoro ciertamente espectacular y yo no lo conocía. Me parece, pues sí, que es muy interesante esta vista que nos has dado sobre el tesoro. No, abre las posibilidades de investigar más, de saber más y sobre todo de, no solamente sobre el tema de las gemas, sino sobre su historia, que nos has contado muchas cosas interesantes y desde luego merece la pena. Es una iniciativa curiosa el hecho de que no sea de dominio de la Iglesia, sino que sea una especie de dominio popular y que no cedan su dominio, su posesión a la Iglesia. Eso también es una cosa que merecería la pena analizar. Bueno, en y fin, claramente ha sido acertado porque llevan 700 años el tesoro y todo está apuntado, las entradas, las salidas, las compras, hasta eso, los recibos de las compras de hace 700 años. Eso también es muy notorio, muy notable, porque no suele ser esa la tónica de los grandes tesoros, han sido saqueados o han sido de alguna manera parcialmente vendidos. Por lo tanto, yo creo que este tesoro realmente no conocía, pero tiene una cantidad de circunstancias que merece la pena estudiarlo más en profundidad. Sumamente interesante. Sí, muy interesante. Bueno, habrá que consultar con la Diputación. Como voy a ir pronto a Italia, le diré a mi yerno que hable a lo mejor con ellos. Venga. Que mande un correo o lo que sea, preguntando si eso es posible. A ver si pudieran, bueno, por lo menos visitarlo. Pero incluso visitarlo, sí, el museo está abierto. Visitarlo, sí, pero visitarlo de una forma, digamos, más personalizada, donde nos pudiéramos tener una explicación más detallada de todas estas joyas y eventualmente si nos dejaran estudiar algunas, pues serían. Pero vamos, no lo creo porque para eso también estarían institutos gemológicos en Italia que tendrían mucho interés en hacerlo. Bueno, de todas maneras, me parece muy interesante la explicación y es un tesoro que yo desconocía y que es fantástico. Así que muchas gracias por la explicación. Seguramente alguien querrá hacerte más preguntas o comentarios. Si tenéis alguna otra pregunta sobre el tema de la sangre o lo que sea, también tengo más información. Hola. Hola. ¿Se me escucha? ¿Con quién hablo? Sí, sí, sí. Sí. Hola, soy Gonzalo, no sé si me veis. ¿Gonzalo Moreno?
Gonzalo Dorado, Belicó. Ah, Gonzalo Dorado, ¿cómo estás, Gonzalo? Ah, bien. Nada, no, yo no iba a hacer ninguna pregunta, era simplemente agradecerte la invitación a la reunión y, bueno, a decirte que me ha parecido interesante. Yo tampoco lo conocía, el tesoro este, y, bueno, me ha parecido bien. Hola. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, soy Marian. Buenas tardes. Hola, Benjamín, José María, a todos. Bueno, maravillosa la Hola, conferencia, Marian. Como siempre. Maravillosas las conferencias. Mira, yo quiero aportar un granito de arena. Es vale. Una tontería, pero bueno. Lo que me llama mucho la atención de este collar, ¿no?, de la mitra, todo, son las aportaciones que han tenido los políticos, los reyes y la gente importante de la época, porque todos estaban agradecidos a San Gennaro. Era tal pasión y tal devoción de los napolitanos, yo tengo amigos napolitanos, se vuelven locos. Si te tienen que traer un regalo de Nápoles, es la medallita de San Gennaro. Entonces, ellos, por ejemplo, Margarita de Saboya, tras el asesinato de su esposo, a ella no le pasó nada. Entonces, tuvo que darle en donación a San Gennaro una pieza especial que está dentro del collar. Sí. José Napoleón Bonaparte, la Cruz de Esmeraldas. Sí, todo sí. Eran regalos de los reyes porque estaban tan agradecidos, porque les iban salvando de los asesinatos, de los conflictos. Eran regalos que tenían que hacerle a San Gennaro. Bueno, incluso la pizza margarita, tan famosa italiana, fue hecha en honor a esta Margarita de Saboya, a la que el pueblo luego la quiso mucho. Entonces, solamente quería comentar eso, que es muy fastuoso porque son joyas de reyes y de reinas que están tan agradecidos que se lo tienen que decir al santo. Y me encantaría que nos contaras lo de la sangre, cómo se licúa, por favor, que eso no me lo pierdo, tienes que contarlo. Muchas gracias, un saludo y un beso muy fuerte para todos. Gracias, gracias por tus comentarios enriquecedores. Bueno, aquí vemos la cruz de Napoleón Bonaparte, de la cual hablabais. Esta que está aquí es la cruz de diamante esmeralda donada por José Napoleón Bonaparte. Bueno, con referencia a la sangre, ha habido estudios, hay un artículo de Nature de 1991, que lo que pasa es que tengo la, voy a tener que hacer es ponerla un momentito aquí porque la tengo oculta. Pues entonces, es de 1991. Obviamente nadie ha tenido acceso a la ampolla de sangre porque no lo permiten los napolitanos, pero ha habido diversos intentos de explicar esta situación y algunas de ellas son bastante antiguas, o sea que no es la primera vez que se habla de esto, de este asunto. Ya había otros estudios más antiguos todavía. En todo caso, en cuanto a Nature, dice que ellos han podido reproducir algo similar pues con hierro, o sea, con un ácido férrico y algo de carbonato cálcico y otros aditivos, y han hecho un gel tixotrópico que se licúa cuando se mueve y se vuelve a solidificar cuando se queda en reposo, como una posible explicación, ¿no? Entonces, bueno, los viales sí son antiguos, pero bueno, eso no significa que lo que hay dentro pues sea la sangre de San Gennaro, pero nunca se va a saber porque eso es intocable y no se puede abrir, no lo pueden abrir. Pero bueno, esa ha sido la explicación que dieron ellos. Y hay gente que lo ha estudiado desde antiguo también. Bueno, aquí tenemos a San Pantaleón también, caso parecido. ¿Has estado viéndolo? Yo nunca lo he visto. ¿Lo sacan a la vista del público? No lo sé. Yo conozco la historia también. No sé si está en la encarnación o no sé dónde está. Sí, está en la encarnación, está en la encarnación, sí. Pero sí sería curioso verlo también. No sé si el tesoro que tienen ahí es tan importante, pero vamos, la sangre de San Pantaleón es muy famosa. Todas las desgracias y todo, cuando no se licúa, es muy... muy conocido. Yo creo, allí me parece que es lo mismo, ¿no? Que cuando hay algún tema de algún terremoto o el volcán o algo, pasa lo mismo, se licúa o no se licúa en función de que haya algo bueno o malo. Bueno, eso a la iglesia no le gusta hablar de ese tema porque dicen que eso son supersticiones. O sea, ellos consideran que, o sea, como que la sangre es un símbolo, digamos, de San Gennaro, pero no le atribuyen, digamos, que si la sangre no se licúa o si se licúa, puede ser
bueno o malo para evitar precisamente que la superstición pueda causar alarma en el pueblo, ¿no? Ah, qué curioso. Sí. Estaba viendo aquí lo de la sangre, el artículo, para deciros los otros antecedentes que hay. Los hicieron este estudio de Nature, son unos científicos de allí, de Italia. Aquí tenemos entonces que ellos trataron de reproducirlo con agentes, de la, o sea, con ingredientes que podían ser localizados en esa época, ¿no? En 1300, que fue a partir de que se conoció esto. Y en 1300 ya había fluidos tixotrópicos que se pudieran gestionar. Sí, ellos hicieron este estudio con elementos que se podían conseguir en esa época. Ya, ya. Porque ellos sospechan que se trata de algo así. Hombre, fluidos tixotrópicos ahora claro que hay, muchos, y hasta un yogur. Si me apuras, lo revuelves con la cucharita y se hace más líquido. Y si lo dejas un rato se pone más sólido. Uh-huh. Pero, y otros muchos. Pero en esa época, en el año 1300, o bien que haya un fraude, es decir, que las cápsulas hayan sido rellenadas con algún fluido muy posteriormente a la fecha y que no nos conste ese hecho, ¿no? Bueno, eso nunca lo han vuelto a tocar desde 1300, que apareció la primera. 1389 fue registrado, sí, ese primer evento. Bueno, pero... Y de antes de eso no se sabe nada de eso. Ya. Bueno. Solamente pero... que las cápsulas, el relicario, la parte interna, sí, sí existía y estaba guardado en la antigua catedral desde que murió San Gennaro, supuestamente. Ya, ya, ya. Fue a la catedral nueva. Sí, sí. Bueno, no deja de ser, igual que lo de aquí San Pantaleón, son fenómenos realmente muy interesantes y bueno, que la Iglesia mantenga prudencia respecto a la interpretación, pues también es razonable, claro. Sí, bueno, el químico que hizo esto fue Luigi Garlaschelli, del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Pavía, que tras leer la interesante hipótesis sobre los líquidos tixotrópicos, decidió someter la prueba en su laboratorio. Al combinar una solución de cloruro férrico y carbonato cálcico, generó un gel que se licúa cuando es agitado dentro de un recipiente de vidrio, logrando reproducir el ya moribundo milagro. Variando los niveles de sal, consiguió igualar el color de la presunta sangre. Los hallazgos del Dr. Garlaschelli fueron publicados en la prestigiosa revista británica Nature bajo el título Working Bloody Miracles. Nature, octubre 10 de 1991, página 507. Ya, ya. Bueno, pues muy interesante también esto, sí. Antes de ellos, en el siglo XIX, Pierre Larousse, el del diccionario, en su gran diccionario universal revelaba la mágica receta para resolver el enigma. Porque, claro, este misterio lleva mucha gente muchos años tratando de explicarlo, ¿no? Por su parte, el célebre ilusionista italiano Giovanni Bartolomeo Bosco, en un acto de herejía que dejaba al pueblo napolitano con la boca abierta, reproducía el milagro de la licuefacción sobre las tablas del Teatro San Carlos de Nápoles. Hace pocos años, el doctor Henry Brooks, miembro de honor del CAIR, junto con dos colegas químicos, Laurence Mordenti y Daniel Cabrol, revolucionaron a la prensa francesa cuando lograron reproducir el fenómeno siguiendo la histórica fórmula de Larousse con algunas leves modificaciones. O sea que el tema ha tenido sus detractores y sus imitadores a lo largo del tiempo, claro. Sí. Entonces, bueno, la Iglesia realmente no quiere hacer mucho hincapié sobre el tema de si se licúa la sangre es bueno, no se licúa la sangre es malo. Simplemente ellos dicen que es un símbolo de San Gennaro y que no quieren, digamos, darle mayor importancia al hecho de que se licúe o no. Aunque, bueno, eso es lo que dicen, claro. Muy bien, pues parece interesantísimo, desde luego. Bueno, y como sabéis, el tesoro es, incluida la ampolla con las viales de sangre, son pertenecientes al pueblo de Nápoles, no a la Iglesia. Cristina, disculpa, tú has dicho que hay una ampolla que es más grande, que contiene la sangre, y luego que hay una ampollita atrás con un fluido. Al lado. ¿Qué es lo que, una que es? Como más delgadita, que tiene unas gotas de sangre aparentemente, pero es que, según ellos, esto no se ha abierto nunca desde que murió San Gennaro. Están selladas. Entonces, el hecho es que cuando esto ocurre, no ocurre siempre con las mismas características. Al parecer, puede llegar hasta burbujear y ponerse de color rojo intenso y en otras veces se permanece como un líquido semipastoso. Y a veces aumenta su volumen
o disminuye su volumen. Bueno, pues tampoco le hará mucha gracia a los napolitanos cuando digan que si es con la tixotropía puede que es una cosa un poco química, ¿no? Que si, claro, claro. A ellos tampoco, es que es un tema muy delicado. Con para la ellos es un asunto todos. Es un asunto de fe. Claro. Y de amor por su santo y no quieren discutir ese tema porque lógicamente es un asunto delicado y por eso no lo había puesto esto aquí. Pero bueno, como salió la conversación, pues he querido compartirlo con vosotros. Muchas gracias. Bueno, sobre los orígenes, aquí tenemos que Carlos de Borbón, infante de España, esto respondiendo a Benjamín, ¿no? Rey de Nápoles y de Sicilia, tenía derechos dinásticos de su madre en los ducados de Parma, Piacenza, Guastalla y Toscana, y le dieron a emprender una campaña militar en la península itálica que culminó con la conquista del citado reino, o sea, del reino de Nápoles. En el año 1734, el primer pacto de familia concedió a la dinastía borbónica española a los reinos de Nápoles y de Sicilia, que había estado bajo dominio austríaco. Desde la Guerra de Sucesión Española. No obstante, el tratado estipuló que Nápoles y Sicilia debían formar un Estado único e independiente que no podría estar bajo la soberanía de la Corona de España. Carlos de Borbón, tercer hijo de Felipe V y su segunda mujer Isabel de Farnesio, ocupó el trono como Carlos VII de Nápoles y Sicilia. Fue un magnífico monarca ilustrado que emprendió numerosas reformas administrativas y sociales para la modernización del reino. Uno de sus principales proyectos fue la creación de una residencia real que sirviese de sede cortesana y gubernamental del nuevo reino, siguiendo el ejemplo del Palacio de Versalles en Francia. Esta nueva capital estaría situada cerca del mar, pero no en la costa, para evitar la continua amenaza a la que estaban sometidas ciudades como Nápoles. El emplazamiento elegido fueron las tierras de Michelangelo Gaetani de Aragona, conde de Caserta. En el viaje que hicimos con Enrique Marcos a Nápoles, fuimos a visitar este fastuoso palacio realmente maravilloso, que le fueron compradas por 489.343 ducados. Mientras se construyó el palacio, la Casa Real Casertana se instaló en la antigua residencia de los Gaetani, el Palacio Vecchio. Eso es para la parte de histórica. Pero pasa que la historia es tremendamente larga y complicada. Claro, claro. Y claro, ya eso de por sí ameritaría una presentación a lo mejor de 1 o 2 horas. Que claro. La verdad, yo no soy historiadora y bueno, la verdad que estuve haciendo un resumen de 3 páginas, pero al final dije, uy, no, es demasiado. No, hombre, pero por lo menos estos mira, datos que aportas. Las tres páginas sí. Que tengo de los diferentes regentes y... Claro, pero bueno, estos datos de vinculación con la corona española, pues hombre, yo te agradezco mucho porque enriquecen un poco... en fin, los aspectos históricos, ¿no? De Nápoles y de su vinculación con la corona y en particular de este tesoro tan espectacular. Así es. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Cristina. No sé si hay más preguntas o algo. Nada, yo simplemente decir que es una maravilla. Yo sí que conocí un poquito el tesoro de San Gennaro, pues porque vas buscando cosas y vas surgiendo, ¿no? Y realmente yo le levanté la mano porque te iba a preguntar, ¿tú cómo has estado allí? Yo no lo he visto, yo he estado en Nápoles, pero no me dio tiempo. Fui de correo y fui a Caserta y me pude escapar una tarde y una mañana, pues para ver un poco alguna iglesia, pero no me dio tiempo de ir a San Gennaro. Entonces, yo lo que te quería preguntar era si realmente, lo que has dicho, que si había alguna publicación. Ya he visto que tienes un libro maravilloso, que lo voy a buscar. Lo compré justamente allí, en el museo. Sí, lo he visto, que lo tienes maravilloso. Pues hay mucha bibliografía que, si estás interesada, si me haces llegar a través del instituto tu correo electrónico, te puedo enviar la página de bibliografía también. Fenomenal. Sí, porque además yo le debo al instituto también una bibliografía que no me ha dado tiempo todavía de terminar porque es que se me van juntando 50.000 cosas, pero lo tengo ahí en mente. Y sí, porque es que sí que me interesa mucho por las relaciones que hay entre la joyería española y la joyería italiana, la joyería napolitana, ¿no? Porque claro, claro. Esos vínculos históricos. Entonces sí que ya se lo paso a Benjamín y nos ponemos en contacto porque además no nos conocemos y tenía yo muchas ganas de que nos viéramos. Lo que pasa es que hoy no tengo cámara. Hoy estoy sin cámara, pero vamos a ver si nos podemos conocer
Claro, hombre, cuando queráis. En algún encuentro. Podemos encontrarnos si quieres en el instituto y ayudar con el libro para que lo veas. Claro, claro, encantado. Y además me encantará que os conozcáis y que tengamos una charla allí. Yo, cuando veía, según veía las imágenes, es que veía muchísimo parecido. Y bueno, pues la joya que le regala María Amalia de Sajonia, ¿no? Que tiene un cierto parecido con las piezas que puse yo del álbum de joyas de María Amalia. Es decir, que es que hay mucha relación, porque al fin y al cabo España y Nápoles era lo mismo en un momento determinado. Entonces hay una, yo de gemología no sé, pero las formas, el estilo, la manera de trabajar, yo creo que hay bastante, bastante parecido. Y en el 600 estaba Pedro de Aragón, ¿no? Sí. Que era la época, o sea, a finales más. La época más dorada. 600 fue cuando empezaron a hacer el collar. Sí. Michele Dato. Sí. Que tiene el tipo de, también de, es tipo español, decían, ¿no? Sí, además es que se va viendo cómo va evolucionando, ¿no? Cómo se van añadiendo joyas a ese collar, ¿no? Porque, pues eso, hay muchísimos estilos, se ve la joya de principios del siglo XIX, pues en la cruz de Napoleón, y que es un conjunto riquísimo, es una pena que esté en Nápoles, que no podamos acceder a él tan fácilmente, y que realmente lo que decía de Benjamín, ¿no? Que no podamos estudiarlo porque los italianos son muy suyos y hay muchísimos historiadores italianos napolitanos que realmente, pues no creo yo que nos dejen así acercarnos a los españoles. Por lo menos a través de la vitrina, sí, pero sí. Claro, para hacer un estudio gemológico se necesita Sí. Así claro, que bueno, pues el Instituto Gemológico, que ya tiene su categoría profesional, el Instituto Gemológico Español me refiero, quizás podría hablar con el Instituto Gemológico Italiano y con la Diputación a ver qué posibilidades puede haber. Sí, bueno. Por lo menos para verlo más cerca, para no verlo a través de la vitrina, sino verlo un poquito más. Claro, a través de la intercesión del Instituto Gemológico Italiano, porque Benjamín, tú conoces a la presidenta, ¿no? A la directora del laboratorio. Creo que sí, ahora mismo no le pongo cara. Que estaba de presidente de la FEC. Sí, creo que sí la conozco. Bueno, es cuestión de ponerse en contacto con ellos y organizar un viajecito. Por lo menos hacemos un viajecito, lo vemos y nos lo pasamos bien. Y si encima nos dejan que veamos las gemas de cerca, las joyas y tal y cual, e incluso que las estudiemos. Pero en fin, me parece que es pedir demasiado. Nápoles es maravilloso. Me apuntaría inmediatamente porque es uno de los viajes más maravillosos que he hecho. Sí, bueno, Nápoles es maravillosa. A mí me cautivó. Está Torre del Greco, que de por sí amerita un viaje solo para eso. Está la costa amalfitana. Está Pompeya y Herculano. Cristina, nos estás convenciendo. Es cuestión de ponerse manos a la obra. Cuando quedáis, yo me apunto también, ¿eh? Uy, seguro que nos apuntamos muchos. Sí. Muy bien. Una maravilla, ¿no? Amelia, te echo de menos. Soy María. Hola, María. Mira, y si tienes oportunidad, Sicilia tiene muchísima joyería española, porque claro, el reino de las dos Sicilias, y las iglesias, aparte de las esculturas en la Semana Santa que sacan, que son españolas, hay esculturas, tremendo, todas las procesiones son de esculturas españolas, muy antiguas, pues todas las joyerías, los retablos, todo esto es español también, entonces también da gusto verlo. Sí. Nada, no digo nada más. Yo tengo ganas de ir a Sicilia porque me han invitado varias veces, pero estas cosas que no llegas a ir, porque allí realmente quien lleva la voz cantante en cuanto a joyería siciliana es María Concetta Di Natale, que es amiga nuestra, y precisamente estamos trabajando en un libro homenaje. Y decía, bueno, a ver si cuando lo presenten el libro, pues ya tenemos un motivo, así nos invitan y vamos y tenemos un motivo para ir a Sicilia y ver los conjuntos también de joyas extraordinarias, que esas sí que tienen paralelismos con las españolas muchísimo, porque es que incluso tienen pues el Santo Rostro de Jaén, tienen a Santa Teresa, es decir, que hay muchísimos paralelismos entre Sicilia. Y ya te digo, yo conocí a María Concetta en un congreso, luego nos hemos ido viendo, hablando y queriendo, y nos tenemos mucho cariño, y realmente para la joyería de Sicilia ella es fabulosa. Bueno, pues tomo nota de estas cosas tan interesantes para hacer un viaje a Sicilia y a Nápoles. Ya hablaremos. Sicilia, porque allí están los corales de Trapani. Sí. También son sumamente importantes. Sí, son maravillosos.
Muy bien. Muchísimas gracias por la mesa redonda de especialistas. Sí, sí. Bueno, ha sido muy interesante este diálogo final, así que, y por supuesto también la charla. Así que nada, muchas gracias y si no hay más preguntas, si no queréis algo más, José María, ¿quieres decir algo, despedirnos o decir no, algo? No, nada más que dar las gracias a Cristina. Me parece que es una charla poco conocida porque San Gennaro, a pesar de que en Italia pues es un santo muy venerado y conocido por todos, sin embargo aquí dentro del mundo gemológico puede ser que nos suene el tesoro de San Gennaro, pero en general no es conocido, lo mismo que tampoco San Pantaleón en nuestra cultura, poca gente le conoce a San Pantaleón y sin embargo, bueno, pues también merece la pena y es un santo, pues digamos que hermanado con San Gennaro por ese fenómeno de que será la tisotropía o no, pero bueno, el caso es que lleva muchísimos años allí y que sí que tiene pues un misterio. Aquí sí se ha estudiado la sangre de San Pantaleón en muchas ocasiones y no han llegado a ninguna conclusión clara desde el punto de vista científico. ¿Pero en sangre? Está en la encarnación, está en la encarnación y sí se ha estudiado y... Sí, se han sacado, se permitió el sacar una muestra y estudiarla y efectivamente pues da la impresión de que es sangre y desde luego, vamos, no da la impresión, sino que se ratificó que era sangre, pero el fenómeno está sin explicar. Evidentemente. ¿Y eso tienen algún día especial que se pueda ver? O sí, el día de San Pantaleón, es en el monasterio, en el monasterio de la Encarnación, que está al lado de Palacio Real, y el día de San Pantaleón se puede ver. Ay, pues, muy interesante, además, es un día, un festejo muy, muy interesante. Sí, pues pienso ir desde luego. Sí. Muchas gracias. Y ya de paso ver el relicario de la Encarnación, que es maravilloso. De acuerdo. Por allí nos vemos. De acuerdo. Muy bien. Sí. Pues nada, muchas gracias, Cristina. Gracias a esperamos verte por la invitación. Bueno, esperamos verte con más frecuencia, que te dejas, eres cara de ver en el instituto. Sí. Esa reunión de Amelia contigo me comprometo a gestionarla. Exactamente. Sí, sí. A la orden. Muy bien. Cuando queráis, ¿eh? Vale. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes a todos. Y un abrazo a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias.